Yo tengo la culpa que tú seas estéril. Tú no das hijo. Yo tengo la culpa de que usted no dé hijo. Yo tengo la culpa. Porque desde que yo estuve con ella la primera vez, a la semana salió embarazada. Oye. Y tú, usted tenía un grupo de mujeres, usted no da hijo. El problema lo tiene usted. Revídete. Me van a pagar eso. Revídete. Me van a pagar eso. Dios está ahí. Es que está ahí. Ay, mi amor, yo estoy preocupada. Y yo sé que tú no estás muy bien conmigo. Porque tú sabes que yo no doy hijo, tú quieres un hijo, yo soy estéril por el tema. Ya vienes tú con lo mismo, tú me tienes cansado. Tú sabes todo el dinero que yo he gastado en ti. Y tú no me das resultado ni nada. Pero ese doctor parece que te está robando los cuartos a ti, tú me tienes cansado ya a mí. Pero es que todo no va a salir de la noche a la mañana. No, eso me está quillando a mí, es que no, yo necesito mi hijo y tú lo sabes. Yo necesito mi hijo, mira cómo están los amigos míos feliz. Con pero su muchacho y yo entonces. Mi amor, tú no sabes lo que Dios no tiene guardado. Entonces yo le quiero dejar mi riqueza a esos hijos míos. Entonces si tú no me das hijos, entonces ¿en qué vamos a parar? Pero no te pongas pero así, dime por que tú favor. Te quieres quedar con el dinero mío, Eso es lo que tú tienes que decir. Pero es contigo que yo estoy yendo al médico, no soy yo sola, ni lo estoy gastando en otra cosa que tú ves muy bien en que yo lo estoy pero gastando. Está bien, eres tú sola que entra ahí adentro, qué sé yo, si tú compraste el doctor. Pero eres tú que estás pagando la cuenta, no soy yo. Eres tú que estás pagando la consulta, no soy yo, mi amor. Óyeme, tú me tienes cansado, deja yo. Pero es que tú aquí. No sabes si yo no tiene nada guardado. Ya me dañaste el día tú, me dañaste el día. Yo no sé por qué él me trata así, porque él sabe que... Él no sabe si Dios no tiene algo guardado. Yo no tengo la culpa de que Dios sea estéril. Yo no tengo la culpa. Estamos crudos, loco. Hay que seguir generando. Quillao, salí con la mujer mía, quillao, que no me quiere dar un hijo, papá. Ella no da hijo, está normal. Así. Ella no da hijo, ha gastado pile cuarto en ellos, no, ustedes saben, no, claro. Pero ¿cómo así, y yo quiero tener un heredero, pero dime, ¿qué vamos a hacer? Ahí está esa chamaquita, que está todo, que tú quieres. Ponétela, porque a mí. ¿Pero cuál es? A mí me mandó esta foto desde un panita de ellos, mira. Diga que tiene su cuarto, está como ella. Ya, ¿no? Está picante. Me enseña mamá, no ver, no está bien. Claro, mira. Mira esa que está ahí. Tiene el Instagram repleto. Ese tipo está durísimo. Y dice que tiene su cuarto, ¿no? Tú ves la pinta que tira. Pero tú, bueno, vamos a ver. Vamos a ver que mis amigos me dijeron que yo venía ahora. Hola. Yo te vi también una foto. ¿Verdad? Ah, pero tenemos química entonces. Claro, tenemos química. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver. Güey, manito. Güey, manito, ¿qué es lo que? Siempre con ¿qué es lo que? ¿Está bien? Hola. Mi novia. Sal. ¿Qué tal? La calle. ¿El callejón acá? Sí, sí. Pero no hay nadie en la casa, ¿no? Va, pero yo sé que la estoy cuidando, güey, que no hay nadie. Tú siempre tienes tu mujer metida ahí. Es un niño serio, güey, ya, eso está en mal amor. No digas nada hoy. Está bien, manito. Ay, qué bueno que me arregle el cabello. Tú eres hermosa como tú. Y dime, ¿te gustó? Claro. ¿Verdad? Yo me sentí bien contigo, en verdad. Hay que buscar. Yo me sentí bien contigo. Mira, ¿qué tú vas a hacer ahora entonces? Yo iba a la casa, pero te quería decir algo. Mi teléfono está dañado y yo quería comprar el teléfono, ¿sabes? Y quería comprarme el 12, entonces. ¿Sabes que se va un par de como el, a mí lo consiguen 50 y 65. No, pero tranquila, tú te mereces más, porque dime, tú estuviste conmigo y así, en verdad. Y sin preservativo, ¿verdad? No, tranquila. Entonces yo te deposito eso. Está bien. Pero de una vez. Yo te escribo. Vaya, hice lo que yo quería, papá. Plus, sin preservativo. Yo sé que hay un hijo seguro mío ahí, segurito. Deja yo llegar donde la otra, tranquilo, como que nada. Diablo, mangue durísimo. Aló, muchacha. Si tú supieras, yo estoy mal, yo quedé mal.
Nada, muchacha, lo que pasó fue que yo comencé, tú sabes, a mangar con el pana y eso, y él ya piensa que yo soy su novia y de todo. Entonces, nada, mi amor, le dije que mi teléfono estaba dañado, pero tú sabes, yo tengo el 11 y de todo, y no, como que le dije, mi teléfono estaba dañado, que tiene una vaina, y me va a depositar 55 mil pesos. Y me dije que sí, 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 no, tú te lo mereces. Y sin preservativo, tú sabes, para asegurar. Bueno, ya estoy coronadísima. Yo tengo que decirle a él que el problema es él, no soy yo. Pero yo no tengo la culpa, no tengo la culpa. Yo tengo que hablar con él y decirle. Pero aunque él no quiera hablar conmigo y no quiera darse cuenta de que el problema es él, yo lo quiero mucho y yo me voy a seguir culpando yo. ¿Será loca que tú estás ahora? Perdiendo el juicio, hablando sola ahora. Pero ¿por qué tú me tienes que hablar así? ¿Por qué tú me hablas así? No, en verdad, tan mal. Tú me tienes cansado, mi amor, en verdad, ya yo no puedo. Todo el tiempo te digo lo mismo, ya yo no puedo, oye, no puedo. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer? Que me vas a ir de mi casa. Pero, yo quiero decirte algo. ¿Qué tú me vas a decir a mí? No, es que tú me tienes cansado a mí. Pero por favor. Tú me tienes cansado a mí, que me vas a ir de mi casa. Pero déjame hablar contigo, por favor. Pero que habla que, habla que. Pero habla que, ¿qué tú me quieres decir a mí? ¿Qué me va? Vete de mi casa, vete. Vete. Está bien, yo me voy. Te mando la ropa en un concho, con un saco, vete. Dios mío, no voy a tener eso. Por el tiempo, no, ya yo tengo otra. Voy a estar feliz, ahora la voy a traer para acá, para vivir la vida que yo me merezco, como un rey. Papá, yo estoy feliz de la vida. Yo sé, loco. La cocheta no te golpea. ¿Quién es ese? Tato, mi amor, yo te llevo eso. Está bien. Pero pide lo que tú quieres en el colmado. Eso sí, me tienes rapidísimo esa tía. Tú le das de todo, que te está yendo bien. Yo me alegro, manito, que te está yendo bien. Y tú le das de todo a esa mujer, hermano. ¿Por qué tenías pile tiempo con la otra y estás embarazada ya, de una vez? Y ya me tiene un hijo. Gracias a Dios. Y eso era lo que yo quería. Tú sabes que yo cogí mucha lucha buscando eso. Yo duré 4 años con la otra. Y nada de nada. Mira la felicidad que yo siento con esa tipa. Feliz de la vida. Esa, lo que ella quiere, yo se lo doy. Pues yo no estoy claro, manito. Yo estoy claro. Mira, pues yo trabajo para esa mujer, di noche. No, yo sé, no, yo me siento bien y felicidades, manito, vas a ser papá, gracias, ¿tú entiendes? Gracias. Y sigue así. ¿Tú sabes que tú vas a ser el padrino? No hay problema, no, tú le das todo lo que tú quieras, sí. todo lo que esa mujer te lo pida, tú le das, que se compre, dáselo, porque esa mujer se lo vale, y esa mujer está buenísima. Tú sabes cómo. Tú no puedes comprar a esta mujer con la otra, esta mujer está buenísima, que todo lo que ella te pide, siga así, dándotelo y bien, para que el muchacho tuyo sea casado. Sí. Papá, deja yo irme, para yo llevarle eso, tú sabes, para que no vaya a pasarle nada al muchacho. Está bien, manito, ¿qué quieres? Ya tú sabes. Está bien. Mami, yo estaba hablando aquí con el marido tuyo. Sí. No, él está contento con esa barriga, él piensa que es de él, pero... No, tú sabes. Cuando tú pusiste esta nota de botón, me llama. Está bien, hablamos por teléfono. Y lo que no sabe es que ese muchacho es mío. Gracias, papá Dios. Tú sabes que hace mucho que estaba pidiendo mi hijo y gracias por bendecirme. Gracias a Dios. Esa mujer mía se merece todo en la vida. Pero dije que estaba muy Dios, me dame yo llamarte, hombre. ¿Aló? Dime a ver, papi. ¿Qué te digo? Dime, tú dije que estaba con el tipo, qué sé yo cuánto. No, él estaba aquí, pero yo dije que... Pero tú estás claro que él piensa que ese bebé es de él. No, déjalo quieto. Y entonces lo vamos a seguir pegando a él hasta que, bueno, porque es que él, tú sabes, que me mantiene bien y todo. No, yo sé que no, déjalo quieto. Yo le dije que te siga hablando de todo, te quiera, ¿sabes? Para que así te pedía a mí también. Pero tu hijo es tuyo, mi amor, tu hijo es tuyo. No, yo sé, mami, que yo tengo que salir, claro. ¡Ajá! ¿De quién es ese niño? Explícame, ¿de quién es ese niño? No, es lo que tú crees. ¿Cómo que es lo que yo no creo? Yo tengo rato ahí escuchando la conversación tuya. No es lo que tú crees, mi pero amor. Está bien, pero ¿qué es lo que yo no creo? Dime, ese niño no es mío, ¿verdad? Tú lo dijiste todo. ¿Tú sabes qué tú vas a hacer? Te me vas a ir de mi casa, te me vas a ir, te vas a recoger todo y te me vas. ¿Tú sabes quién es que tiene el problema aquí? Tú, que no da hijos. ¿Cómo que yo no doy hijos? Yo te pegué ese niño para hacerte feliz a ti, también para sacarte dinero. ¿Por qué? Porque tú, lo que estaba era botando mujeres y que sé yo cuando, porque tú no te podías tener un hijo y tú eres el que no puede tener hijos. Y yo dije para hacerte feliz a ti, dije teniendo tú un hijo. Y yo confiando en ti, pero tú no me podías hacer, tú tenías que decirme, tú no podías pagarme así. ¿Y cómo te lo digo?
amigo, si tú, no, tú eres el que tiene tu mecha ahí, que no recoge los tuyos, te me vas de mi casa, rápido. Tú no has comprado casa, te me vas de mi casa. Es tú, porque ya yo tengo un bebé y yo me casé contigo, esto me pertenece a mí también. Mi casa es mía, te lo dije, ¿verdad? Esta casa me pertenece a mí también, porque yo me casé contigo. Sé así feliz. Que el que se va, el que se va es usted. Y espera el castigo. Que el Dios castigo te va a pagar lo tienes tú, que no puedes tener hijos. Yo tenía un hijo y mira lo que hace esa mujer de Dios. Viene y me pega los cuernos. Dije que yo no doy hijo ahora. Dios mío, por confiar en mujer. Oye, vine a buscar los pocos que me quedan aquí. Espera, ¿y ese? Carlos, confía en ti, mi hermano. Confía en ti, mira lo que me hace. No mire, no me. Cambia esa cara como un idiota y tú también. Brother, date tranquilo. Que pero que me quede tranquilo. ¿Tranquilo de qué? Me traicionaste, loco, y tú hablando, le sigues dando lo que tú quieras, por eso compraste esa cadena, ¿no es verdad? No, con los cuartos que yo le daba a ella, ¿no es verdad? No. Porque tú no trabajas, tú eres un infeliz. No, yo me estaba metiendo con lo tuyo. Con lo mío, ¿no es verdad? Problema tuyo, por ahí te pan, pero está bien, pero tú no me dijiste que pero vos seas así, lo de amigo, yo le daba de todo a usted. Le daba a usted. Tú se lo daba a ella y ella me lo daba a mí. Pero está bien, cuando íbamos a la discoteca, esto lo había y yo te llevaba y mira, me traicionaste. ¿Y va a llorar? Va a llorar, está bien. Me voy a llevar a mi computadora. Quédate con todo después. No, y sean felices. No, nos quedamos con todo. Es que yo no tengo la culpa. No, yo tengo la culpa que tú seas estéril. Tú no das hijos. Yo no tengo la culpa de que usted no dé hijos. Yo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Porque desde que yo estuve con ella la primera vez, a la semana salió embarazada. Oye. Y tú, usted tenía un grupo de mujeres, usted no da hijos. El problema lo tiene usted. Revídese. Me van a eso. Revídese. No, no es para usted. Yo está ahí. Es que está ahí. Está ahí. Por eso tú no das hijos. Revídese. Revídese. El problema lo tiene él. Y yo tengo la culpa de que él no dé hijos. Hasta con un grupo de mujeres y no da hijos. Más culpable de él es que... Él iba a salir. Si no salí mujer, yo lo sé. No, y nos quedamos con la casa de él, con todo lo de él. Y aquí voy a vivir yo, porque yo me voy a mudar. Yo no, ya estoy mudado. Voy a buscar mi ropa y me voy a quedar aquí contigo. Estamos.